va a acomodar esa pelota para mandarla al área, vendrá el tiro de esquina para el equipo carbonero. Va en el primer minuto de fútbol, 2-10, viene el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Paco! De Peñarol, apareció Paco Rodríguez para ganar el monstruo de los área, el monstruo de los cabeza, más alto que todo el mundo. A los 2 minutos destraba la puerta del líder Paco Rodríguez a la Peñarol en el campeón del siglo, 1-0. Y este no es Paco, el centro fue muy bien metido, muy bien servido, pero qué mal marcó la defensa de Wander. Pero qué pasiva que estuvo la defensa de Wanderers. Arriba, más arriba que nadie fue Paco Rodríguez. Ganó en las alturas, termina rebotando en una cabeza. Pero de todas formas, la pelota llevaba destino de gol. Peñarol gana 1-0 y ya acomoda todo. Sacude todo. Desde el vestuario, el carbonero trajo el gol. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. La pelota la tiene allí Gio, Gio que se frena, Gio que viene jugando la pelota allí para Pablo Ceferini. Viene buscando a la Quintana, que me ha encantado. La baja el Caragol, va para Torre, el gol de la Quintana. ¡Gol! Juntaron los atorrantes, apareció el Caragol, devolvió a Torre, frotó la lámpara al niño y la tocó para el sanducero, el Nacho La Quintana, que se desvirga futbolísticamente en Peñarol. Aprovechó la oportunidad, para mí el mejor de Peñarol, lo dije en la jugada anterior, La Quintana. Por en 7 minutos, el segundo de Peñarol, Peñarol 2, Wanderers 0. La combinación de Peñarol es excelente. La búsqueda de Peñarol para generar 3-4 pases seguidos es espectacular. Y la Quintana entra al área ante la pasividad de toda la defensa de Wanderers. Y remata fuerte, y la mete arriba, y grita este primer gol. Heroica Paysandú, yo te saludo, dijo la Quintana. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. Sale Peñarol, ya la tiene Ramos. Va Ramos, la tira por la avenida central, allí aparece para cortar. Gana el Mota Gargano, otra vez la pelota. Le va quedando para Hernández. Hernández con ella, y la roba Gio González, la pilla. Qué bien que la hizo. Dame acá, le dice Damián. Damián es mucho. Por aquel sector de la cancha la pidió Ramos. Va para Torre. Torre, el Mota. Tapa, dale. Torre. ¡Gol de la Quintana! ¡Gol! Quintana, topieta para el sanducero, dibujó otra vez el niño Torre, metió un centro pasado, voló el arquero, apareció solo, solito y solo el Nacho La Quintana para poner el tercero. Ahora sí, bajar la cortina en 24 del segundo tiempo, Peñarol más líder que nunca de clausura, 24 el segundo, 3-0, el Nacho La Quintana. La Quintana aprovechó, pero aprovechó el regalo
que le hizo la defensa de Wander. Totalmente solo, pero totalmente solo. El arquero falló, pero también falló toda la defensa. No hubo nadie que lo controlara, nadie que lo mirara, nadie que se le parara cerca. El Nacho La Quintana dijo, bueno hermano, ante tanto regalo yo aprovecho, hago el segundo mío para poner a Peñarol en lo más alto de la tabla y para poner un debut soñado como titular de La Quintana. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este.